Venezuela, continuamos con más de esta velada cultural desde el oriente de nuestro país, específicamente del estado Sucre. Para mí es un honor presentar al siguiente artista cuya voz oriental ha traspasado fronteras, llevando con orgullo nuestro sentir y nuestra música. Se trata de Luis Beltrán Márquez, mejor conocido como Willy Tango. Bienvenido. El mare, mare, la jota y el galerón. En Cumaná se canta la palabra. Estribillo como el que te estoy cantando. Zumba que zumba y cumanés de corazón. El estribillo como el que te estoy cantando. Zumba que zumba y cumanés de corazón. Es una tierra donde reina la alegría. Con sus mujeres tan bonitas cual la flor. Me traen recuerdo las coplas y la pulía. Me traen recuerdo las coplas y la pulía, el mare, mare, el bolo y el calerón. ¡Aprieta! Toma cuidado cuando vengas a mi tierra. Oye, mi hermano, si gusto te quiere estar. Ponga cuidado cuando vengas a mi tierra. Oye, mi hermano, si gusto te quieres dar. Aquí en Oriente, el que más y el que menos, desde que nace sabe tocar y cantar. Aquí en Oriente, el que más y el que menos, desde que nace sabe tocar y cantar. Come las ostras que se dan en los manglares, el chipi chipi de la playa de San Luis. Los camarones que nacen de Manzanares son un orgullo con que cuenta mi país. Los camarones que nacen de Manzanares son un orgullo con que cuenta mi país. Por ahí se está rumorando que un puma se va a acabar. Por ahí se está rumorando que un puma se va a acabar. Ay, si será Cumanacoa o Cumario Cumaná. Será Cumanacoa o Cumario Cumaná. ¡Aprieta! ¡Ay, nay, 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 nay! Yo soy el hombre que pongo las mujeres amarillas. Yo soy el hombre que pongo las mujeres amarillas. Las mujeres amarillas cuando me piden un pan. Se lo doy con mantequilla. Yo soy el hombre que pongo las mujeres amarillas. Y cuando me piden un pan, se lo doy con mantequilla. Se lo doy con mantequilla, sin caramba. Yo soy el hombre que pongo sin paloma las mujeres amarillas, sin caramba. Cuando me piden un pan, sin paloma, se lo doy con mantequilla. Yo soy el hombre que pongo las mujeres amarillas. Hay que una de dólares, de telecuteres, de maquiribeles, de miriribón. De una de dólares, de telecuteres, de del podcast de Viva Venezuela, mi patria querida, nos acompañan cuatro grandes personalidades de la vida del estado Sucre. Les hago una breve introducción: el señor Alfredo Bello, antropólogo, artista plástico, cantante; el señor César Martínez, músico, compositor, con giras por Asia, Europa, América Latina, doctor en patrimonio cultural; el señor Simón de Sena, cantante, médico de profesión, bandolinista, escritor, investigador; y la gran Berta Cova, militante de la causa afrodescendiente, fiel defensora de Queremene de Campoma, cantante de pilón y especialista en el tejido de trenzas afrodescendientes o afrosucrenses, pero también especialista en platos tradicionales del estado Sucre. Señora Berta, bienvenida, por favor, cuéntela a toda Venezuela que son esos platos deliciosos que además también huelen divinos. Ojalá ustedes pudieran percibir esos olores que están aquí. ¿Qué son esos platos que usted trajo el día de hoy? Primero y principal, ahí está el machucado.
En el año 2007 yo participé en el primer festival gastronómico de los sabores del mundo. Y cuando eso llegó aquí a nuestro continente, me buscaron a mí. Omaira Gutiérrez, la antropóloga, fue una. Y yo participé simple y llanamente con el machucado, que siempre lo ha tenido, para que no se pierda a través del tiempo esa comida, porque es una comida después de comida, es una comida medicinal. Señora Berta, ¿en qué consiste la preparación del machucado? El machucado consiste, imagínate tú los ingredientes que lleva. Lleva auyama, lleva batata o chaco, como se le pueda decir, coco, imagínate tú. Una mezcla bastante interesante. Una mezcla bastante interesante, coco, auyama y batata. Eso se hace una mezcla y se raya el coco, y la leche del coco cuando se cuela se le echa para que quede una consistencia entre el chaco, el frijol y la auyama. Señora Berta, eso que está allí es una arepa. Eso es una arepa. Pero eso es una, son como cuatro arepas en una, más o menos. No, señora. Berta. No, señora. Esa es una arepa de más de medio kilo. Sí, más o menos. Una señora arepa. Una señora arepa. A eso se llama arepa familiar. Bueno, le voy a decir una cosa. A Berta le encanta hacer la arepa y pilarla. Y además cantar en el pilón. Yo le encontré a ella una tarde pilando arepa y nos comimos una arepa deliciosa allá en Campoma, allá en Queremene, allá en su tierra. Riquísima. Así que Berta es especialista en arepa. Mire, señora Berta, ¿y será que usted nos puede cantar algo para también amenizar en esta velada? Pues, ¿cómo no? Porque en las comidas tradicionales yo siempre la he mantenido desde muy niña, y ahorita actualmente tengo 73 años manteniendo esa tradición naturalmente, principalmente en las comidas. Porque eso de cubito, eso de pamaya, y eso lo que hace es dañar el cuerpo humano. No, mire, y también colocarle el amor y la pasión, señora Berta, a través de la música, señora Berta. Ese canto de pilón, cántenos. A ver, algo, un pedacito pequeñito para que toda Venezuela escuche. Póngale cuidado a la cantica. Yo soy la que ofendo y hago, pero nadie me hace a mí, porque todo el mundo siente, yo nada más no sé sentir. Porque todo el mundo siente, yo nada más no sé sentir. Ti yo hi. Imagínate, en mi casa va un chofer, yo lo voy a retirar. En mi casa va un chofer, yo lo voy a retirar, porque no tengo garaje ni carro que manejar. Porque no tengo garaje ni carro que manejar. Maravilloso, de verdad. Qué riqueza cultural conseguimos nosotros en cada uno de los destinos que visitamos. Y esto es solo una muestra del estado Sucre, pero si hablamos de música, ya estamos listos para disfrutar de todo el talento presente acá. Sobre nuestro escenario tenemos a un talentoso ejecutante de cuatro y miembro del prestigioso coro sinfónico de Cumaná. Él es Jesús Moreno, estudiante del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Adelante.
Venezuela, ya estamos de regreso para continuar disfrutando de esta velada tan especial. Y quiero comentarles por qué es particularmente especial. Y es que en cada una de las presentaciones, el público que nos acompaña el día de hoy ha decidido levantarse, bailar, disfrutárselo como debe ser, disfrutarnos nuestra música popular y tradicional. Nosotros nos encontramos en la calle San Francisco, específicamente, que pertenece al barrio San Francisco, justo a un lado de la Basílica Menor de Santa Inés. Con esta brisa, un clima maravilloso que nos hace compañía también el día de hoy, que por poco y me vuelo poco el sombrero, acá en la ciudad de Cumaná. Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a dos grandes maestros del Galerón Oriental. Ellos son Ignacio Muñoz, el Ruiseñor de Oriente, y Francisco Canales, el Tucucito del Sur. Maestros de improvisación en décimas, rendimos homenaje a su talento desde Viva Venezuela. Les brindamos un fuerte aplauso. Disfrutemos. Crear turista.
En esta oportunidad, en nuestro segmento Constructores de Sonido, tenemos el honor de conocer a un artesano que ha dedicado su vida a restaurar y crear instrumentos musicales, especialmente la cuareta. Se trata del señor Luis Lorenzo. Bienvenido. Yo soy campesino y en el campo fue que aprendí todo, todo. Después, cuando salí al pueblo, ya yo venía más o menos a molay. Yo le robaba el acordeón al hermano mío cuando salía a trabajar. Y él tenía su acordeón en un estuchito y yo me ponía yo solo a practicar. Le pusieron ese nombre de cuereta por lo que se abre y estira. Yo siento que se abre como un cuero. Yo restauro acordeón desde más o menos el 84, que fue cuando ya yo fui para Caracas, que me recomendaron a Lucho Arrieta. Este instrumento para mí es muy importante. A pesar de que el restauro lo mantengo, lo arreglo, lo reparo, le hago lo que le haga falta. Es muy importante. Y lo hago de verdad con bastante sentimiento, con bastante corazón, con amor. Le pongo para que el instrumento pueda quedar como es. Y este instrumento se requiere de mucha paciencia. Desde que empecé a realizar, por ejemplo, la reparación, esto es bastante avanzado con la técnica del acordeón. El pito primero se compra, pero después yo conseguí un material, empecé a fabricar el pito. Yo fabrico el pito, yo monto el pito y afino el pito y lo llevo a la tonalidad. Muchas gracias por haberme invitado al programa Viva Venezuela. E invito a todas las personas que quieran, más que toda la juventud, que quieran aprender a este tipo de instrumentos, a la fabricación y a la restauración de lo que es instrumento de acordeón, titulado en muchas partes como cuereta. Bueno, aquí en Estado Sucre, en la casa de Luis Lorenzo, completamente a sus órdenes. El ingenio que tienen los constructores de sonido. Y qué bueno que retornamos al casco colonial histórico de Cumaná. Ay, Cumaná, quien te viera y por tus calles andara y en San Francisco estuviera en misa de madrugada. Santa Inés bendita, aquí estamos llevando los acordes que tiene Viva Venezuela, mi patria querida, en la cultura sucrense. Nos remontamos y nos encontramos con el poeta Andrés Eloy Blanco. Más acá, Cruz Alberón Acosta, el ícono que ha paseado lo que es la cultura sucrense, Gualberto Ibarreto, Hernán Marín, Luis Mariano Rivera, María Rodríguez, de ese híbrido de cultores, aquí está la cantora cubanesa, Daisy Gutiérrez. Puso un recorrido desde la Plaza Pichincha, pasé por la biblioteca, paré por Plaza Bolívar, la casa de Andrés Eloy y de la gobernación. Seguí por el bulevar y estacionado me quedé viendo el templo Santa Inés, madre y excelsa patrona de mi pueblo Cumané. Embriagada de emoción, sigo país, emporio cultural. Llegué a la Plaza Rivero y su entorno colonial. Y dolida contemplar con desdén sin aliento. En una casa pionera, en todita Venezuela de nuestra universidad. Seguí por la calle Eurica y al castillo fui a soñar. El indio y el franciscano, razas colonializadas. Razas colonializadas, el monumento en la playa como pionera fundada.
tu futuro victorioso. Tu futuro victorioso. Conciencia de su creencia, se caramba, que tu pasado es glorioso, se caramba, marginado en tu presente, se caramba, tu futuro victorioso. Conciencia de su creencia, que tu pasado es glorioso. En estos aplausos, los embajadores culturales que recorren la tierra venezolana, una caravana vino tinto que dice Viva Venezuela, mi patria querida. Estamos en el estado Sucre y esa proyección artística que han tenido grandes figuras, entre ellos el maestro Rafael Montaño, orgullo caruparero de Macarapana, además el hombre de Soy Puerto Abandonado, como lo es Enrique Rivas. Caramba, Yamaray de Hernán Marín, vamos a viajar musicalmente a Cumaracoa, municipio Montes, de esa generación de artistas, la más joven, Oriana Ramos, quien se hace llamar artísticamente, el aplauso para ella como Oriana Cantora. ¡Viva el Estado Sucre y su cultura, a la cual amo con toda mi alma! Quisiera ser marinera de tu mar revoloteante, quisiera ser marinera de tu mar revoloteante, nadar entre tus semblantes, haciendo imaginación, comparando tu esplendor con un amor de gigantes, comparando tu esplendor con un amor de gigantes. Rema, rema, rema pa' mi orilla, antes que la mar se aquiete, para seguir soñando, mi amor, que soy tu más bella flor. Para seguir soñando, mi amor, que soy tu más bella flor. Para seguir soñando, mi amor, que soy tu más bella flor. De mi autoría para todo el Estado Sucre y nuestro país. Y homenajeando al gran José Julián Villafranca. Mata palo. Está muriendo, si mi amigo parece que se murió, que si caramba por allí se anda regando, si confiesa que el colega lo mató. Peligro se está muriendo, si caringa parece que se murió, que si caramba por allí se anda regando, si colega que confiesa lo mató. Así lo dice el refrán, si mi amigo es una recomendación, que el pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón. Así lo dice el refrán, si mi amigo es una recomendación, que el pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón. Igual que aquel que tuvo vista y cebó, la mala suerte todo su cuerpo cubrió, igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, porque la sabia sediento la vida le arrebató. Igual que aquel que tuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo cubrió, igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, porque la sabia sediento la vida le arrebató. El folclor. Muchas gracias, Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. Acabamos de disfrutar de todo el talento de Oriana Cantora. Y ahora yo quiero contarles desde Manicuare, tierra de encanto y tradición,
llega Rosaura Patiño con sus manos que moldean el barro con delicadeza, creando piezas únicas, llenas de belleza, diseños llenos de creatividad y colores vivos, así como formas originales que resaltan nuestras raíces culturales. Les presento con orgullo y admiración a una embajadora de la artesanía sucrense, Locera de Manicuare. Adelante. Bienvenidos a mi casa, yo soy Rosaura Patiño, formo parte de las Loceras de Manicuare, estoy muy contenta de que hayan venido a firmar mis piezas aquí en mi casa. Yo empecé elaborando las piezas porque yo me casé con un muchacho de aquí de Manicuare y empecé a ver a mi suegra que estaba elaborando las piezas y me gustó mucho eso y empecé a trabajar, empecé con móviles y fachadas. Y después empecé las piezas. Mi primera pieza fueron unas plantillas, unos muñequitos, para el cumpleaños de mi hija. El proceso del barro es extenso, porque primero tenemos que buscar el barro, echarlo al sol, después pisarlo, colarlo, amasarlo. Después es que vamos a elaborar las piezas. Las piezas las tenemos que armar primero, luego el otro día se tiene que raspar. Si es de asa, colocarles el asa. Luego colocarlas al sol, lijarla, volverla a colocar al sol para barnizarla, luego volver a colocar el sol para pulirla. Después se pule con una piedra que se le da todo lo que es el brillo y después se decora con el barro blanco y se coloca nuevamente al sol para después quemarse. Las piezas utilitarias las elaboramos con el barro negro y lleva un componente que es grano. Echamos la mitad de 3% de barro, 1% de grano. Las piezas utilitarias son las piezas que utilizamos para comer, cocinar, almacenar agua. Y las piezas decorativas hacemos con barro blanco, rojo, morado y de diversos colores que encontramos en el Cerro Lindigno, en el Lindigno. Y el blanco también lo utilizamos para decorar. Las piezas que más tiempo tardan en realizar son las piezas que tienen asa y tapa, como las ollas, porque hay que esperar que ellas oreen para poderle poner las asas y hacerle la tapa. Eso lleva más tiempo en realizarse. Estas son más sencillas porque son más rápidas de hacerlas, pero casi todas llevan su tiempo. En esa pieza yo dejo toda mi vida, porque ahí uno empieza a formar parte de esa pieza, empieza a crear, a pensar y a crear. Y eso es algo que uno se desestresa. Y es algo muy bonito. Para mí es bellísimo formar parte de las Loceras de Manicuare, porque así nosotros podemos enseñarle a la generación que viene, enseñarle nuestro arte, para que eso no se pierda y siga de tradición en tradición, porque esto es desde hace muchos años. Le hago una invitación a todo el pueblo de Venezuela, para que vengan a conocer el arte que tenemos aquí en nuestro pueblo Manicuare, para que conozcan la Casa del Poeta, el museo y la Casa Artesanal. Maravilloso el trabajo realizado por la Locera de Manicuare. Nosotros en este momento vamos a disfrutar de una gran artista del joropo sucrense. Ella, desde su tierra natal, Cumanacoa, ha conquistado los escenarios de Oriente y más allá. Con su voz cristalina e inigualable pasión por el joropo tradicional, recibimos sobre nuestro escenario a Rita Figueroa. Bienvenida. Ayer me desperté llorando, porque ni pareja ni la luna vi, y como veo que estoy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Ayer me desperté llorando, porque ni barca ni laguna vi, y como veo que estoy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Anoche tuve un sueño, vida mía, ay, yo vengo a contarte lo que fue. Soñé que en tu brazo dormía y con tu beso de amor me desperté. Cuando fingiendo amor tú me juraste y entregaste mi triste.
pensamiento. Trataste de engañarme y te engañaste, porque yo nunca creí en tu juramento. Cuando fingiendo amor tú me juraste y embriagaste mi triste pensamiento. Trataste de engañarme y te engañaste, porque yo nunca creí en tu juramento. El amor con que te quise fue constante y verdadero. Fue constante y verdadero, si lo fuera puesto en Dios me hubiera ganado el cielo. Me hubiera ganado el cielo. El amor con que te quise fue constante y verdadero. Nada importa que tus ojos de mí se hayan olvidado. Yo me se hayan olvidado. Yo besé tus labios rojos con amor desesperado. Nada importa que tus ojos de mí se hayan olvidado. Después de lo que pasó, perdí todo tu cariño, el tuyo me abandonó. No me pidas que te quieras, si caramba. Después de lo que pasó, que si caramba, perdí todo tu cariño, si caramba, el tuyo me abandonó, que si caramba. No me pidas que te quiera después de lo que pasó. Estos aplausos son bendición al frente de la Basílica Menor, Nuestra Señora de Santa Inés, patrona de Cumaná. Dígame usted, una procesión llena de profunda devoción y fe cristiana los 21 de enero. Hay dos agrupaciones en el escenario, fusionadas. Queda con ustedes Sin Fronteras y Los Hijos de Mayanto. Thank you.
así es como es. Maravillosa la presentación de Sin Frontera y los hijos de Mayanto. Definitivamente nos han cautivado con su presentación estas dos maravillosas agrupaciones. Nosotros continuamos en la tertulia, en este espacio, con nuestros compañeros de lujo, señores. Ellos son Alfredo Bello, César Martínez, Simón de Sena y Berta Cova. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de esos personajes emblemáticos del Estado Sucre, que nos puedan mencionar algunos de ellos. Bueno, como María Rodríguez, que el próximo 22 de julio se celebra su centenario. Y bueno, ya hay mucha gente entusiasmada para rendirle pues el tributo que se merece. María Rodríguez tuvo la virtud de ser la expresión viva pues de esa voz tradicional, de esa voz de pueblo, de esa voz que está en la orilla de la playa, de esa voz que le canta a lo más genuino, a la esencia de este pueblo. Y bueno, María Rodríguez tuvo la, dentro de su música, que si la estudiamos, se ha paseado por distintos elementos. María Rodríguez, por ejemplo, tocó lo que tiene que ver con la religiosidad popular, esa canción de la oración del tabaco. Bueno, tiene que ver con eso. Igualmente, la canción de María Rodríguez no faltó y no falta en las cruces de mayo, su folía. María Rodríguez le cantó a la situación social, a las limitaciones, pero María Rodríguez también fue cantante de bolero, le cantó mucho al amor y le cantó, por supuesto, a las tradiciones, a la cotidianidad. De tal manera que hemos tenido un legado bien importante en lo que es la esencia pues de María Rodríguez. Podemos hablar también de Luis Mariano Rivera, un excelente compositor carupanero de Canchunchú, Florido, un hombre que se dio a conocer a Venezuela a través de la voz de uno de los maravillosos cantantes que tiene Venezuela, que él dice que ya no es sucrense, sino que es del pueblo. Y además, Ibarreto. Usted ha podido acompañar a los más importantes artistas del Estado Sucre, más de 30 años de toda Venezuela. A Gualberto Ibarreto. Y así como Gualberto, bueno, tenemos otros. Pedro Hernández, uno de los mejores compositores de nuestra tierra cumanesa, con una gran cantidad de composiciones. Calculan que escribió más de 4.000 canciones. Impresionante. Y el señor Simón canta, de Sena. No podemos olvidar a Hernán Marín. Hernán Marín, por favor, sí. Excelente cantante que nos ha representado también en muchos países y por supuesto elevando nuestro folclore, nuestras tradiciones y cantando esa parte del joropo tan difícil como es el cotorreo, el estribillo, lo llaman al rey del cotorreo. Bueno, ahí tenemos también a Enrique Rivas, que Enrique Rivas fue un cantante de bolero, muy conocido a nivel nacional e internacional. Pero a mí me encantaría saber un personaje, si tuviera que elegir un solo personaje del Estado Sucre, señora Berta, ¿quién sería? Perucho Coba. ¿Por qué? Ejecutante del acordeón, mejor dicho, la cuereta. La cuereta. Sí, él fue el que nos trajo, inventó ese joropo y estribillo ribereño, porque como tú sabrás muy bien, que el único estado más jupero de Venezuela es el estado Sucre. Que por cierto, nuestro. Este programa está lleno de joropo y sí. Estribillo. Yo estoy ahí observando para aprenderme los pasos, es un paso muy particular, que de verdad a mí me tiene fascinada y bueno, ya me verán por ahí con mis dos. Pero hay otro personaje izquierdo. Que no podemos dejar de hablar de él, José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, un excelente compositor, escritor. Escritor empírico, pero con una maravillosa letra. Y sabio popular, César. Sabio popular. Fue uno de los que llevó adelante el teatro popular. Sí, teatro de pueblo. Desde el punto de vista de la poesía tenemos poetas reconocidos. Como tú decías, Andrés Eloy Blanco, José Antonio Ramos Sucre, José Agustín Fernández. Cruzando Acosta, que no puedo dejarlo fuera. Definitivamente esta es una tierra fértil que ha dado grandes hombres y mujeres
que han aportado a nuestra cultura y la identidad venezolana. Y en ese mismo orden de ideas, yo quiero que se preparen para una experiencia musical extraordinaria. Vamos a conocer a Juancito Silva junto a sus acompañantes, quienes mantienen vivo y de una manera única el joropo con estribillo. Además cuenta con una prolífica trayectoria en escenarios internacionales. Adelante, disfrutemos. Regreso con más de Viva Venezuela, mi patria querida. Y es el momento preciso para presentarles a 12 grandes leyendas vivientes del galerón sucrense. El señor José Moya, conocido como el Chirulí de Salobre. Y el señor Oscar Marín, el Gavilán de Oriente.
El Chirulí de Salobre, con su vozarrón potente y su alma de poeta, ha marcado un hito en la música folclórica venezolana. Sus versos llenos de ingenio y picardía han conquistado corazones a lo largo y ancho de nuestro país. Por su parte, el Gavilán de Oriente, un maestro de la improvisación, ha sabido combinar tradición y modernidad con sus galerones. Su agilidad mental y su profundo conocimiento musical le han valido el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Con ustedes, estos dos grandes del galerón. En tierra del mariscal, a todo el que está presente. ¡Ay, traigo el pico afilado! Querida, ay, el presidente Maduro quiere mucho a sus cultores, reconoce sus valores, eso yo se lo aseguro. Una referencia musical, este aire de galerón. El galerón es una décima interpretada improvisadamente y que sobre todo para la época del mes de mayo, en honor a la Santa Cruz de Mayo, al frente salen los improvisadores, los repentistas, estos señores que conocen a la décima octasílaba. Y así van de rima a rima, así que agradecemos a ellos ese don natural que han tenido para poner ese toque mágico que tiene el galerón. Ahora vamos a un segmento que son los sabores de mi tierra. Y esta tierra tiene una diversidad de sabores, pero un manjar verdadero es lo que nos va a preparar una matrona del arte culinario que tiene Cumaná, la señora Magaly Cedeño y el cuajado de Pepitona. Yo quiero. En Cuma
Cubana se canta la malagueña, el mare mare, la jota y el galerón, el estribillo como el jefe estoy cantando, zumba que zumba, cumanes de corazón. Yo hago el guajo de pepitona desde los 15 años, que trabajamos ahí en las pepitonas, en el barrio con mi mamá. Mucha gente le gustaban comerse así en concha y otras le gustaban comérsela así guisada y en cuajado. Ya es una trayectoria de largos años pues, que tenemos ahí en la comunidad. A edad de 15 años, mi mamá nos enseñó a nosotros a preparar un guisado de pepitona, el cuajado. Es más, cuando iba a la escuela, me pedían, Magali, trae un cuajado, y nos deleitaban los maestros, mis mismos compañeros de estudio. Y todo el que llega a las pepitonas sabe cómo se prepara un cuajado de pepitona, porque la gente le enseña a preparar. Yo enseñé a mi hija a hacer los cuajados de pepitona espontáneamente, porque yo le llamaba y le decía, Oscamari, ven a ver cómo se hace un cuajado de pepitona. Y esto es una cosa rápida, una receta rapidita, que agarramos las pepitonas, las picamos en pedacitos, agarramos el aliño, el pimentón, la cebolla, el ajoporro, el cebollín, y después le echamos esos ingredientes, que fritamos eso, echamos todos esos ingredientes en la paila, y eso se va cocinando a fuego lento. A medida de que se va cocinando, que ya eso está en punto de comérselo, bueno, le echamos los cubitos, le echamos el poquito de orégano, le echamos el onoto, que es el color, para darle la sazón a ese cuajado que es la pepitona. Pues. Me gustaría que esta receta se extendiera a otros lugares, no nada más aquí en el estado Sucre. Bueno, con esto me despido por el programa Viva Venezuela, para que vengan a Cumaná a probar esta sazón de estos cuajados que prepara Magali para ustedes. Encantada estoy y muy buenas noches. Los quiero mucho. Venezuela, y ahora quiero presentarles a una agrupación que encarna la esencia de la tradición oriental venezolana, conformado por consumados músicos, se han dedicado a preservar y difundir el rico patrimonio cultural del oriente de nuestro país, con joropos, calerones y fulías, nos conectan con las raíces más profundas de nuestra identidad venezolana. Les presento a Ensamble Travesía, disfrutemos. We'll be right back.
la mejor usanza de la vestimenta típica oriental. Sobre todo que estamos en Cumaná, una histórica, cultural, tradicional y respetada ciudad ante el mundo. Por eso se conoce como la primogénita del continente americano. Y como es misión de nosotros visibilizar, traer, recordar, reconocer tantos cultores que tiene el estado Sucre. Venga un aplauso a la memoria de Julio Miranda y su clásico egoísmo orgulloso de ser sucrense. Está en el escenario la agrupación de los muchachos Joropo y más nada, y la canción El Castaño. ¡Arpa! Gracias.
Joropo y más nada. Es lo que acabamos de disfrutar en esta celebración de nuestra cultura, de nuestra identidad venezolana. Y nosotros queremos continuar hablando precisamente de esas influencias musicales que hay acá en el estado, pero también de las distintas manifestaciones tradicionales. Yo por acá hice la tarea y tomé algunos apuntes. San Baltasar de Arias en Cumanacoa, ferias de Santa Inés en Cumaná, carnavales internacionales de Carúpano, fiestas de la Cruz de Mayo, por favor. Mi amigo de cena. De las fiestas de Cruz de Mayo, de las fiestas más antiguas, porque viene siendo una veneración a este mes, que es el mes de las flores, el mes de las frutas, el mes de la reproducción de todos, inclusive del ser humano. Pero también tengo entendido que los carnavales acá son famosísimos. Yo no he tenido la oportunidad de visitarlos, pero me encantaría. Entonces vamos a aprovechar para animar a la gente, el que no conoce el estado Sucre. ¿Por qué bueno, venir a un carnaval? Bueno, porque son los mejores carnavales del oriente venezolano, los de Carúpano. No, y además, no solamente de Carúpano, de Güiria. De Güiria, son unos carnavales extraordinarios. En Güiria tú ves algo que no ves en otra parte, muy poco lo ves, que es tocar el carnaval con música de steel band. Wow. Steel band, con paila. Hay especialistas en Güiria que hacen de eso un instrumento musical, inclusive no uno solo, sino una batería, piano, guitarra, tienen cello, tienen bajos. Wow. Y construyen todo eso y tú oyes una batería de steel band tocando en los carnavales. Eso es importante porque nosotros tenemos identidades sonoras. Sí. Que nos han venido de distinta procedencia, pues entonces Hay influencia africana, antillana. Antillanas también, antillana, muy cerca, sí. Además. Y bueno, Paria tiene su propia identidad, como el caso de Cumaná, Cumanacoa, Cariaco, porque ha sido poblado distintamente por distintas poblaciones. Y esas poblaciones le han dado su carácter, su identidad. Las variantes culturales del estado Sucre son muchas, porque la parte de nosotros hacia Cumaná, hacia la península de Araya, tiene que ver mucho con la llegada de los españoles. Y la parte de Paria tiene que ver mucho con la clandestinidad, con la llegada de portugueses, de holandeses, de toda una variable de poblaciones, de embarcaciones que llegaban allí con fines económicos clandestinos. En cambio, en Cumaná se conformó otra forma. Por ejemplo, los españoles trajeron una cantidad de música que serían las músicas de navegación, que eran músicas tristes, que ellos pensando en la familia que habían dejado atrás, en los hijos, en la religión. Y entonces eso conformó el punto, la malagueña, la jota. Definitivamente mucha tela que cortar, señores, en este espacio. Pero vamos a adentrarnos un poquito en esa música que ustedes acaban de mencionar, en esa diversidad musical que tenemos. Por eso de inmediato ya se encuentra con nosotros Paula Núñez, una artista que lleva la herencia musical de esta tierra en cada nota que entona. Por eso, inmediatamente, el escenario es tuyo. Venezuela, y dale olor y fragancia, allá mi patria Venezuela.
Si por aquí alguien en el público me acaba de decir, tienes que llevarte algo de Sucre, pues yo me estoy llevando muchas cosas. Quiero decirles por qué ellos me acaban de decir eso. Y es que la señora Paula, muy conocida aquí en el casco histórico de la ciudad de Cumaná y por supuesto en todo el estado, yo estaba practicando allí unos pasos de baile. Ustedes ya saben que yo tengo dos pies izquierdos, pero no me da pena decirlo y mucho menos buscar la manera de aprender. Les quiero decir qué paso de baile me voy a llevar. Joropo con estribillo aquí en el estado Sucre se baila así. Yo lo invito a que usted en su casa también lo intente. No es tan sencillo como parece. No puede levantar los pies, no los puede separar del piso, pero se disfruta. Y además, también les quiero comentar algo muy lindo que nos ha sucedido a todo el equipo de Viva Venezuela, mi patria querida. Y es que la comunidad, por iniciativa propia, ha decidido, desde que se estaba realizando el montaje, que ellos nos querían de alguna manera agasajar. Y adivinen de qué forma lo han hecho. Pues nada más y nada menos que la comunidad decidió hacernos un sancocho al mejor estilo del estado Sucre. Sancocho que, por cierto, ya se ha ido por allí disfrutando la mayor parte del equipo. Cada uno de los vecinos y personas que han llegado acá trajeron los ingredientes y adivinen cuál fue el ingrediente secreto. Pues nada más y nada menos que el amor que le ha puesto a todo el público el día de hoy a este maravilloso capítulo llamado, dedicado, mejor dicho, al estado Sucre. Ahora yo quiero también que le brindemos un fuerte aplauso. Pues nada más y nada menos que les voy a presentar el legado de una leyenda de este estado, herederos de una dinastía de músicos y artesanos que han dejado una huella imborrable en la cultura sucrense. Con sus instrumentos cautivan al público con su sonido único y contagioso. Desde 1968 haciendo música, le brindamos un fuerte aplauso a los hermanos Quinal.
ay, 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 Ana Rufinal, ay, ay, Ana Rufinal, con tu banda y moroño. Ay, 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 Ana Rufinal, ay, ay, Ana Rufinal, con tu banda y moroño. Ay, 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 el hijo de Juan Elvira, de Juan Elvira, hermano del boxeador. Ay, 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 el hijo de Juan Elvira, de Juan Elvira, hermano del boxeador. Disfrutando de Viva Venezuela, mi patria querida, y en este podcast que nos ha enriquecido culturalmente con todo lo que tiene que ver referente al Estado Sucre. Yo quisiera que ustedes, nuestros invitados de lujo, nos inviten, nos conversen acerca de esos lugares emblemáticos que el turista y el local tiene que visitar. A ver, aquí cualquiera puede tomar la palabra. Bueno, nosotros en muchos de nuestros pueblos, en muchas de nuestras ciudades, lo que es Cumaná, Carúpano, Río Caribe, Güiria, tenemos nuestros centros históricos, que ahí está la huella de estas poblaciones, pues, de estos antepasados, en lo constructivo, pero también en esa diversidad que reúne a la gastronomía, porque hablar de Güiria es hablar de una gastronomía particular. Hablar de Campoma, hablar de Cariaco, tiene sus propios elementos, tiene esa herencia constructiva como este centro histórico de Cumaná. Pero también tenemos otros sitios emblemáticos en nuestro estado Sucre, por ejemplo, la Bahía de Mochima. ¿Quién no quiere visitar a la Bahía de Mochima? Es un sitio bellísimo y yo invito a todos los venezolanos y de fuera que vengan a nuestro estado. Nosotros tenemos una playa bellísima, San Luis. Bueno, yo sigo hablando de la gastronomía, por ejemplo, el chinguirito, que tiene su historia. El chinguirito actualmente es una bebida tradicional que ahora actualmente lo que se llama, le hicieron a una mujer una cesárea, un curetaje. Antes, como no existía eso, ahí está el chinguirito. Para quitar los dolores intueltos que le daban a las mujeres, algún pedazo de sangre que tenían, pues lo sacaban con el chinguirito. Bueno, ya tenemos un. Y ahí está las raíces del chinguirito. Yo quiero que el señor Simón de Sena le envíe un mensaje a cada una de esas personas que nos están viendo allí desde sus hogares, precisamente dirigido a preservar y difundir la identidad venezolana.
Bueno, nosotros estamos en la primogénita del continente, en Cumaná, la primera ciudad fundada en el continente, la primera ciudad donde se inició la primera misa, la primera escuela, el primer viñedo, el primer vino. La primera universidad. Donde estuvo la primera universidad. Qué honor haber nacido entonces en esta tierra. La primera cesárea, y como ya se dijo en el transcurso del programa, los grandes poetas. Un Antonio José, que fue uno de los mejores estrategas militares. Aquí nació el joropo, como joropo sucrense, como joropo oriental, como golpe. Y aquí nació el cuatro también, a través de la guitarra renacentista, que lo trajeron también. Lo trajo Colón en su viaje en 1947, cuando el rey le dijo, llevad para allá músicas y músicos para distraer a esa gente de allá de las Indias. Y trajeron la guitarra renacentista y la vihuela. Una dio el cuatro, la guitarra renacentista, y el otro dio la bandola oriental. Y con esa historia maravillosa, usted que me está viendo a través de esas pantallas, si no ha visitado la tierra del estado Sucre, yo lo invito a que no deje pasar la oportunidad. No se pierda todas las bondades que ofrece el estado Sucre. Vamos de inmediato con nuestro compañero Pancho Ávila. Con estos aplausos, mi tierra venezolana, estamos llegando al final del programa correspondiente al día de hoy. Ha sido maravilloso, un programa enriquecedor que le ha mostrado a todo el territorio patrio la diversidad de ese mar cultural que tiene a orillas del Caribe el territorio del estado Sucre. En Viva Venezuela, mi patria querida. Definitivamente la cultura se ha hecho presente a través de sus ritmos, de su gastronomía, pero de su gentilicio hemos conocido la maravillosa historia que envuelve el estado Sucre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es Viva Venezuela, mi patria querida. Y desde los pueblos más alejados del estado hasta las calles de Cumaná, el estado Sucre nos conecta a una parte fundamental de nuestra identidad venezolana. Y quiero leer las siguientes palabras. Sucre, tierra de gracia y de gloria, donde el sol brilla con fulgor y el mar canta su eterna historia de libertad y de amor. Esto forma parte del himno regional. Les digo que sigan inspirados a seguir trabajando juntos por nuestra cultura. Sucre, te quedas en nuestro corazón. Nosotros nos despedimos con Joropo Sucrense.